La Matracuda, programa virtual de la Fundación Casa de la Cultura José María Vivas Balcázar, Piéndamo, Tunía, Departamento del Cauca, Colombia. Suscriba su WhatsApp. Únase a nuestra red La Matracuda, La Choza. Contacto 319-473-0243. Apóyenos. Tunía, nuestro lugar. Quebrada El Concha. Desde épocas remotas, habitantes en sus riberas ha tenido la Quebrada El Concha. El combustible para sus necesidades lo proveía la vegetación circundante. Hoy, la mayoría de sus pobladores usan gas, así que nadie recoge los árboles vetustos, las chamizas para darse fuego. Y hasta los depredadores en busca del carbón van desapareciendo con la industrialización del pan y los ladrillos. Las últimas avalanchas, que no serán las últimas, han mostrado esa realidad. Troncos, desechos vegetales que representan o vuelven amenazantes los caudales. Con ellos se ven las porquerías y remiendos de los gobernantes de toda Alaya, con los puentes miserables, con el abandono del territorio y con el abuso de todos creyendo que el agua y la quebrada son eternas y que no necesitan nuestra atención. Voz, Claribel Hernández, Vereda Bellavista, Tunía. Producción, La Matracuda. Soy María Clemencia Muñoz Vivas, de Tunía, la imagen rural en la red. Tema visual, nuestra naturaleza, aves de aquí y de allá. Fotografía, archivo, Sid Q, Yesid Medina, Damián Troches, Piéndamo. Lecturas escogidas, Ángeles de Cartón, Fragmento, Javier Gómez, Crespo, Piéndamo. Habían acomodado sus cartones para dormir cuando pasó otro dueño de la calle y el renco lo detuvo con eufórico saludo. Este tipo era alto, delgado, barbado, de piel fuliginosa, con su cabello desacomodado, y llevaba bajo el brazo un transistor y unos cuantos lujos de carro que había robado. ¡Macaco! ¡Tiempo sin pillarte! ¿Qué te habías hecho? Pensamos que te habían puesto a cargar tierra con la barriga. Gracias a Dios, no. Como ven, estoy vivito y coleando. Lo que pasa es que estaba en la ciudad de los paisas. Interviene John. ¿Qué estabas haciendo por allá, paisita? Como mínimo robando. Paseando. Ustedes saben que así somos los ricos. Sonriendo responde Macaco. Ya vino a hablarnos este chicanero. ¿Qué haremos con este rico pobre? Bruscamente se mete en la conversa el ronco. No, mentiras. Estaba visitando a la familia, argumenta Macaco. Indiscreto el muchacho, pero con la curiosidad que le destilaba por los poros, tocó inquirir. ¿Y es que vos tenés familia? Claro, mi mamá, dos hermanos, una hermana y para colmo de felicidades mi hermana tiene un niño de 5 años. ¡Uy, qué bacano! Mejor contanos, ¿cómo fue la vuelta? Lo que pasó fue que un camionero que iba para allá me invitó y yo ni corto ni perezoso acepté y dejé solo el roto. En vista de que era víspera del día de la cucha, esa noche me fui. Me monté de unas buenas zafaras, una misaela, me hice una buena percha, me fui al río y me bañé. Y como salíamos a medianoche, ahí le caía la hora puntual. Cuando llegamos a Medallo, más feliz que bobo estrenando mamá, corrí hasta mi barrio, llegué a mi cuadra y allí estaba mi casa materna. Toqué y salió mi viejita y sin más, se me lanzó y me abrazó. También me vistió de besos. No le llevé nada. No, mentiras, le llevé un poema, pero ella sí me tenía preparado todo su amor, original. Eso fue como volver a nacer, parceritos.
Me sentí todo presidente. Me sentí persona. ¿Cómo así que le llevaste un poema? Sí, sas, parce. Yo le pego al lápiz. Con tímida voz responde Macaco. Loquillo sugiere como siempre, intentando ofender a su conocido. ¡Uy! Entonces hacenos llorar, poeta barato. No, man, déjeme sano, que eso es muy íntimo, parce. Vamos, apá. A mí me gusta mucho escuchar pendejadas, presiona Loquillo. Esto no son pendejadas, es puro sentimiento. Y para que vean a un poeta inspirado, ahí les va. Este poema no tiene título. Perfecto. Será el nombre de mi madre. Texto: Javier Gómez. Voz: Sara Ramírez. Villa Gorgona, Candelaria, Valle. Aves de aquí y de allá. Momento crítico. Recordando a Federico García Lorca. Conferencia de 2 de febrero de 1935. Segundo fragmento. España. Yo no hablo esta noche como autor, ni como poeta, ni como estudiante sencillo del rico panorama de la vida del hombre, sino como ardiente apasionado por el teatro de acción social. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. Texto: Federico García Lorca. Voz: Gira Cortés. Mondomo, Santander de Quilichao. Ilustración: Gonzalo Delgado, Tunía. Aves de aquí y de allá. Nuestra memoria. Club de guionistas. Radioteatro. Entrevista: Mayra Alarcón, Tunía. Hola, mi nombre es Mayra Alarcón, soy licenciada en Pedagogía Infantil. Desde finales del año pasado hago parte del Club de Guionistas de la Casa de la Cultura José María Vivas Balcázar. En este club hemos realizado pues varios encuentros. Hacemos un encuentro semanal, virtual, en el que pues hemos abordado distintas estrategias de escritura. Y actualmente estamos enfocados en la escritura de guiones para la producción audiovisual del Crimen de la Semana. Dentro de este proceso he escrito 3 guiones que son basados en historias reales, pues que las han vivido amigos, conocidos. Y pues en este proceso lo interesante ha sido que he podido transformar esas historias que me han contado en un guión y que pues ya en la producción digamos que ha salido una producción para radio o pues digamos pues se transmite por YouTube, pero pues la idea es que fuera para radio y con los efectos y las voces pues lo hace muy real. Entonces ha sido muy interesante este proceso del Club de Guionistas. Pues gracias a Fanner también, que fue el que organizó y pues convocó a todas las personas para que hicieran parte de este proceso. Y pues que ojalá muchas más personas que les guste la escritura o quieran abordar este mundo de la escritura, pues se integren al grupo. Yo la verdad nunca había escrito algo para adultos, porque mi campo pues es lo infantil, pero es algo muy interesante, entonces están cordialmente invitados. Aves de aquí y de allá.
artistas locales y regionales. Sao Ban, Tiendamón. Buenas, un gusto. Mi nombre es Andrés Rivera, integrante, guitarrista y vocalista de la banda Sout. Nosotros hacemos speed thrash metal. Llevamos un recorrido más o menos 10, 11 años en esto. Varios amigos ya en el transcurso de este tiempo han militado pues, en nuestras filas. Pero actualmente solamente estamos tres personas. El bajista Andrés Flor, nuestro baterista Harold Sterling y mi persona. Ya que te puedo decir, nosotros no, la mayoría de nuestro recorrido ha sido pues por fuera del departamento, ¿no? O sea, no, como es el dicho, nadie es profeta de su tierra. Lo hacemos porque nos gusta, es lo que nos mueve y esto siempre nos ha traído pues como esa tranquilidad a cada uno, ¿no? Es la manera de cómo cada uno de nosotros se desestresa. Ese es nuestro botón de escape, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, tiene su responsabilidad y este es nuestro hobby. Personalmente empecé escuchando mis influencias, siempre fueron en español, bandas como Ángeles del Infierno, Rata Blanca, Kraken. Ya después escuché mucho Judas Priest, a mí me encanta, Judas Priest es la banda que pues a mí más me mueve. En algún momento dije yo quiero llegar allá, yo quiero tocar, yo quiero este. Entonces pues ya empecé con el cuento de que reunámonos con mis amigos, toquemos, hagamos esto. Y empezamos, fundamos la banda como banda de covers. Hacíamos covers de otras agrupaciones. Y ya empezamos a trabajar nuestro propio sonido. Hola, mi nombre es Harald. Soy baterista actualmente en la banda. Una trayectoria con ellos más o menos de 6 años. En los cuales pues, he hecho mis aportes como compositor en la parte de percusión. Pues hemos tenido el gusto de compartir escenario con bandas que tienen gran trayectoria y que son muy importantes en el ámbito del metal nacional, como son Nevirus, Nameless, Wistrap. Actualmente pues, en el municipio de Tiendamó no hay como pues, digamos, una gran acogida para este tipo de música. No todo el mundo está acostumbrado pues, a este tipo de sonido, pero sí hay unos avances significativos en cuanto a arte. Se puede ver pues, que otras personas, por cuenta propia y su iniciativa, han decidido sacar adelante sus proyectos musicales. Video audio, Sebastián Cabullales, Tiendamó. Producción, La Matracuda. Aves de aquí y de allá. De todo un poco. Un cuaderno escolar. La belleza no es un atributo que manejen los artistas. La belleza, el ser común y corriente, desde remotas épocas la ha descubierto en la naturaleza. Y lo que se llama belleza es el ritmo, la armonía que aparece al ver las hojas, cómo se disponen ellas para obtener los elementos que se necesitan de la naturaleza. Esta lo ha dispuesto a través de romper las hojas, pero le da un ritmo a ellas que nos hace agradable y que por eso la ponemos en el aposento. O esta hoja, que ya no lo hace así, sino que lo pinta al interior de ella. O como esta, que no es una bolsa de plástico para llevar el pan, sino que lo hizo una amiga de la Guada, Sandra Troches, para poner el pan, para que nos sintamos agradables al tomar el alimento.
O también esta pequeña joya bibliográfica que guardamos en nuestra biblioteca y que le mostraremos cómo es que no simplemente se hace una tarea o una bolsa de plástico se toma, sino que hay un gusto particular para realizar las cosas. De eso se tratará en las próximas entregas sobre el material que conservamos en la biblioteca. Aves de aquí y de allá. Investigación. Centro de Investigación Urbana. Director Damián Troches, Piendamó. La próxima semana, La Matracuda. Culturas y artes locales. Una actividad incluyente. Voces presentación, Sandra Córdoba, María Clemencia Muñoz. Gente de producción, David Pechené. Producción y realización, Luis Rojas, Sebastián Cabullales, Fanor Terán. Telepromoción comunitaria, Claribel Hernández, Vereda Bellavista, Tunía. Sandra Paola Troches, Vereda La Aguada, Silvia. Una producción de Tunía Teatro. Publicaciones virtuales. 2021.